El rostro humano en la política es el tema del día de hoy. Ya casi regresamos con todos ustedes. Hola mis queridos amigos desde su programa La nueva normalidad. Como siempre, darle gracias a Dios por darnos y permitirnos el honor de ingresar a sus hogares todos los sábados a las 3 de la tarde por este su programa. Y su canal, el canal del pueblo, Extra TV Canal 42. Recuerden también que pueden seguirnos en nuestras plataformas digitales, Extra TV Canal 42 en Facebook, La Nueva Normalidad CR en Facebook también, y en nuestro canal de YouTube, La Nueva Normalidad CR. Hoy empezamos esta serie de programas que hemos titulado El rostro humano de la política. Y hoy tenemos un invitado de lujo, como es el señor diputado Don Pedro Muñoz del Partido Unidad Social Cristiana, al cual vamos a tratar de hacerle consultas que ustedes nos han enviado a nuestras plataformas digitales. Y vamos a empezar de una vez para aprovechar el tiempo. Don Pedro, bienvenido Saludos. a esta su casa. Muchas gracias. Este es su programa, La Muchas Nueva gracias. Normalidad. Muchas gracias. Don Pedro, tenemos muchísimas consultas. Pero queremos empezar hoy, que usted le diga a todos los costarricenses. La parte humana de Pedro Muñoz, esa parte que ya no es político, que no es beligerante, esa parte que a veces los costarricenses desconocemos. Es difícil dividir al hombre público del hombre privado. Yo me dedico a esto seis días y medio a la semana. Lo que me hace ponerme los zapatos en la mañana, la corbata, salir a trabajar, es la carga adicional que tienen todos los costarricenses sobre el hombro. Yo sé que la plata no alcanza, yo sé que estamos endeudados, yo sé que o no tenemos trabajo o tememos perder el trabajo. Yo sé que hay 5 millones de costarricenses que estamos en zozobra y eso es lo que me mueve todos los días. Eso es lo que me hace eh, levantarme, trabajar y luchar. Don Pedro, si tuviéramos que escoger y una serie de requisitos, como cuando se contrata a un trabajador, un profesional, sea en lo público o en lo privado, hay una serie de requerimientos. Si tuviéramos que hacer o denominar cinco requisitos indispensables para un presidente de la República de Costa Rica en este momento, ¿cuáles diría usted que serían? Que sea honesto. Ajá, uno. ¿Eso implica que no vaya a lucrar, que no vaya a ganar plata? Decía un expresidente de Costa Rica que en política hay honor o hay plata, hay gloria o hay plata. Eso tiene que hacerse por honor. Segundo lugar, que tome decisiones. No podemos seguir postergando las decisiones de este país. Estamos sobrediagnosticados. Hay que tomar decisiones. Por ejemplo, me duele que el gobierno. No haya tomado las decisiones en relación con la vacunación de este país. Hoy los costarricenses se están muriendo porque no recibimos las vacunas de manera oportuna. Lo cierto es que la Asamblea Legislativa le suministró 100 millones de dólares al presidente de la República para que fuera a comprar las vacunas a nivel internacional y no lo hizo. Número tres, que tenga la capacidad de llamar a una negociación nacional con los sectores. De esto hemos hablado acá, con los sindicatos, con las cooperativas, las asociaciones de desarrollo, los empresarios, las camas, cámaras empresariales. Para poder sacar este país adelante necesitamos una construcción de todos los sectores, porque el poder está dividido. Número cuatro, que diga la verdad que hable de frente, que dé los ojos. Hablar con la verdad es fundamental. Y número cinco, tiene que ser político. Ya experimentamos con dos expresidentes que no sabían nada de política. Si usted tiene un problema de corazón, usted va a buscar un médico que tenga experiencia. Si, si usted tiene un problema legal, va a buscar un buen abogado. Usted va a conseguir el mejor abogado que usted pueda pagar. Usted no se la va a jugar. Costa Rica se la jugó con, dos, ex, con el presidente actual y el expresidente anterior que no tenían experiencia y que no supieron jinetear, jinetear la mula. Entonces estamos hablando de honestidad, valentía, un líder con capacidad de unir a los sectores que tenga esos requisitos de líder, ¿verdad? que es unión, que es entender, que es tolerancia, que es comprensión. Esa honestidad, esa transparencia de hablar, con la verdad. Que, de hablar con la verdad, que es uno de los grandes problemas que critican los costarricenses y en general a todos los políticos a nivel mundial, que falta. Pero sobre todo también, don Pedro, es importante que analicemos estos cinco aspectos porque nosotros debemos de decidir, debemos ir a votar, pero hagamos un voto inteligente, un voto reflexivo, un voto pensado, independientemente de lo que esté. El quinto, para que no se lo olvide, Ajá. que tenga experiencia, que sepa de lo que está hablando. No podemos seguir con experimentos. Experimentamos con el PAC, experimenta experimentamos con los Guillermo Solís, experimentamos con Carlos Alvarado y las, las consecuencias están clarísimas. No, estamos claros, eh, don Pedro. Y va al quinto, precisamente la experiencia. La experiencia es siempre es fundamental en cualquier actividad de la vida. Ahora, en esta experiencia también tiene que haber una transición generacional. La juventud. ¿Qué le diría a don Pedro Muñoz en este momento a la juventud de Costa Rica? Que muchos tienen un enorme sentimiento de apatía, que no quieren participar. ¿Qué, qué mensaje le enviaría usted a todos los jóvenes en este momento? A los jóvenes, yo les digo que hoy estamos peleando por la Costa Rica de hoy, que es la Costa Rica de ustedes, los jóvenes. Ya los más viejitos, vamos de salida, Luis ¿no? Fernando. Aquí es. Por la juventud y por la niñez. Yo los invito a que no se queden cruzados de brazos y que se involucren en la lucha, este, en la lucha por este país. Sector Mujeres, que es tan importante. Aquí hemos hecho una gran cantidad de programas enalteciendo a la mujer y también hemos hecho programas de por qué la mujer debe participar en política. ¿Por qué, don Pedro? No, no por qué debe participar, porque debe seguir participando. Las mujeres tienen un rol destacado en la política y lo han tenido siempre, cada vez con más puestos visibles. Pero vea usted, volvamos a la pregunta que usted me hacía, ¿cuáles son las cinco características que debe tener un presidente? El próximo presidente. Para mí, esas características están definidas en la mujer costarricense, que sea honesta. Las mujeres son honestas por definición. Número dos, que tenga valentía. ¿Qué valentía tienen las mujeres? Número tres, que diga la verdad. Las mujeres usualmente dicen la verdad. Eh, tienen experiencia y se me va el quinto. Eh, Entonces, pero el tener esa unión, esa capacidad de unión capaci para unir los la sectores. La capacidad de llamar a los sectores. Las mujeres se han caracterizado por eso, buscar esa capacidad de unir a los sectores. Entonces, la mujer... Costarricense para mí, como, como género, representa las características que hay que emular a la hora de que un presidente llegue a la, a la presidencia. ¿Se la necesitan política. más mujeres participando en política? Se necesitan todas las mujeres de Costa Rica participando en política. O sea, yo no creo que esto sea de, de, un, de unas poquitas mujeres, no. Necesitamos que todas las mujeres participen en política, porque hay muchos espacios, están... el Casualmente, las cooperativas, los sindicatos, las asociaciones de desarrollo, las municipalidades, los comités cantonales de deportes. Porque la política no solamente es esa actividad que se realiza cada cuatro años donde se presentan nombres para ser diputados y para ser presidente de la República. La política es una construcción de todos los días en todos los niveles. Y hay espacios muy importantes para que las mujeres también... Cumplan. Una, una de, de las muchísimas preguntas que tenemos, don Pedro, para usted, Caja costarricense del Seguro Social. Y quiero enviar un saludo. Así fraternal, un abrazo a esa institución que amo, que quiero y que tenemos que defender todos los costarricenses, como es la Caja Costarricense del Seguro Social. Y muy especialmente un saludo a todos los que nos acompañaron el día de ayer en esta conferencia, Cómo Convivir en Tiempos de Pandemia, a todos los auditores y toda esa gran cantidad de funcionarios de la Caja que se hicieron presentes, mi agradecimiento. Don Pedro, ¿qué haría usted por la Caja Costarricense del Seguro Social en caso de llegar a ser presidente de Costa Rica? La gran mayoría de los costarricenses no están en la caja hoy. Entonces, ¿quién sostiene la caja? Una pequeña minoría. Necesitamos que más costarricenses confluyamos en la caja, reducir la informalidad. ¿Qué hacemos para lograr eso? Bajar las cargas sociales. ¿Qué hacemos para eso? Bajar o eliminar las multas y los intereses para que los costarricenses puedan regresar a la caja, ponerse al día. Hay un millón de trabajadores independientes en este país. Que no tienen caja. Si ellos se acercan, les cobran multas, intereses, 14 años para atrás y además les cobran el doble de lo que paga un trabajador común y corriente. Por eso yo he presentado un proyecto de ley para que se le dé una amnistía a los trabajadores independientes, para que se les cobre lo mismo que se le cobra a un trabajador corriente, para que no tengan que pagar ni multas ni intereses y que comiencen a pagar a partir de ahora. Don Pedro, eh, quiero hacer esta pregunta y por qué no se entiende, y voy a volver a la caja, la Junta Directiva también en estos días eh, quiso o ha querido o está posponiendo aumentar también la edad de jubilación. ¿Qué opina al respecto, don Pedro? No solamente quiere aumentar la edad de jubilación, quiere aumentar en un 50% la contribución para el IBM. Todo esto lo que hace es alejar a los costarricenses de la caja cuando la caja lo que debe estar haciendo, lo que debería estar haciendo, es abriendo las puertas de par en par, facilitándole a la gente para que se acerque a la caja, regularice su situación y pague. La caja está pretendiendo que menos costarricenses paguen más. La propuesta mía es lo contrario, que más costarricenses paguen menos. Si más costarricenses pagan menos, entonces la caja va a estar recibiendo más recursos en su totalidad y estará más fuerte. Y cómo hacen entender a la junta directiva de la caja es este, esta posición suya que nos parece totalmente correcta. Al cobrar más y más y más, la gente se aleja y ha venido alejándose año con año. Y cómo no se dan cuenta que están arruinando las finanzas y la salud financiera están de la caja. Están matando la gallina de los huevos de oro. Al eh, subir las cuotas obrero-patronales, al subir el porcentaje que se tiene que cotizar para el IBM, lo que produce es que menos costarricenses estemos en la capacidad y en la posibilidad de contribuir a la seguridad social de Costa Rica. Y entonces, poco a poco, vamos a ir matando a esa gallina de los huevos de oro. Ok, bueno, mis queridos amigos, vamos a un corte comercial y ya regresamos con todos ustedes en este tema tan lindo del día de hoy, el rostro humano en la política. Hola, mi nombre es Víctor Guerra, propietario de gasolinero Upala. Durante 35 años mi familia ha estado apoyando a nuestra comunidad. Y en esta oportunidad quiero comentarles que tenemos unas nuevas promociones que estaremos poniendo a disponibilidad de ustedes para que nos acompañen próximamente. En Alimar Supermercados Upala, usted encuentra de todo para su familia. Con promociones todas las semanas. Encuentre de todo en un solo lugar y a los mejores precios. Estamos en San Rafael de Chimurria Upala. Contáctenos 84 42 61 26. Alimar Supermercados. Mi familia al servicio de su familia. Alimar, pensando en su hogar. queridos amigos regresamos con todos ustedes en este su programa la nueva normalidad recuerde que también pueden seguirnos por nuestras plataformas digitales en facebook extra tv canal 42 la nueva normalidad cr y también en nuestro canal de youtube hoy continuamos con este programa el rostro humano en la política tenemos un invitado de lujo, como es el señor diputado Don Pedro Muñoz. Él es precandidato también del Partido Unidad Social Cristiana para la presidencia de la República en el 2022. Vamos a hablar un poquito del Partido Unidad Social Cristiana, porque tenemos muchas consultas. Hay gente que está criticando mucho esta convención, Don Pedro, porque dice que tienen que cancelar los gastos propios del día de la convención y que es el partido realmente quien tiene que hacerlo. ¿Qué mensaje le damos a toda esa dirigencia? Bueno, en primer lugar yo le mando un gran saludo a toda la dirigencia del Partido Unidad Social Cristiana. Esa es la dirigencia que hace grande al partido. Es la dirigencia quien no ha abandonado el partido aún en los peores momentos. Y ahora en pandemia se inscribieron prácticamente mil papeletas para ir a buscar la posibilidad real de que el partido vuelva al gobierno y le dé rumbo al país. Así que uh -huh. mi agradecimiento sentido a toda la dirigencia. A la dirigencia también le digo que son muy valientes. Son muy valientes seguir luchando aún en tiempos de pandemia. Don Pedro, las encuestas o las últimas encuestas desde un inicio lo han posicionado en el primer lugar. ¿Qué le hace sentir eh, el resultado de estas encuestas y si usted cree en estas encuestas? Yo creo en todas las encuestas y dejo de creer en todas las encuestas. Hay que leerlas con espíritu crítico siempre. Uno no puede tampoco echar las campanas al vuelo, dormirse en los laureles porque una encuesta lo pone a uno en primer lugar. Hay que trabajar muy duro. Y eh, al final de cuentas esto no es un tema de ego. A mí lo que me mueve todos los días a salir a trabajar es la dura situación que están pasando los costarricenses. Así que una encuesta favorable o una encuesta negativa no me mueve a mí. A mí lo que me mueve es saber que la plata no les alcanza a los costarricenses. Lo que me mueve a mí es saber que los costarricenses no tienen caja, no tienen seguro. Si usted no tiene caja o no tiene seguro, a lo mejor no está en ninguna lista para recibir una vacuna. Eso me preocupa. ¿Cuántas personas no están ni siquiera censadas para recibir una vacuna? en un momento donde tenemos una pandemia que está acabando con este país y donde tenemos un poder ejecutivo que no ha hecho las cosas adecuadamente, correctamente, para que todos los costarricenses tengamos vacunación, a pesar de que al gobierno se le dio la plata para eso. Don Pedro, tenemos muchísimas consultas. ¿Necesita Costa Rica que regrese el partido Unidad Social Cristiana a la presidencia o van a seguir bajo el formato de solo diputaciones y en oposición? Si el Partido Unidad Social Cristiana no regresa al poder, el desastre va a continuar. Ha sido el Partido Unidad Social Cristiana el partido que le ha salvado la tanda. Lo voy a decir así en buen tico. En buen tico, en buen tico Para que nos entendamos. Y lo voy a decir aquí viendo la cámara. Ha sido el Partido Unidad Social Cristiana el que le ha salvado siempre la tanda a Costa Rica. Y si el PUSC no regresa al poder. Vamos a seguir en este desastre en el que estamos y en el que hemos estado durante los últimos cuatro gobiernos. O viene el PUSC o nos fregamos. Es así de sencillo. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la historia de Costa Rica. Salvamos al país con Trejo Fernández en el 66. Habíamos recibido al país quebrado en el 66 y se lo entregamos en perfectas condiciones a Pepe Figueres en el 70. Lo recibimos quebrado de Oscar Arias en el 90 y se lo entregamos perfectamente a José María Figueres Hijo en el 94. Y se lo entregamos otra vez perfecto a Oscar Arias en el 2006, después de dos gobiernos de la unidad, el de Rodríguez y el de Pacheco. 16 años después, el país está quebrado. Ha sido el PUS el que le ha salvado la tanda a este país en el pasado y es el único que la puede salvar en este momento. Don Pedro, ¿qué propuestas puntuales también para educación? Educación a mí me parte el alma, me parte el alma ver que los maestros de este país no estén vacunados. Me parte el alma que los conserjes y las conserjes de este país no estén vacunados. Me parte el alma que las cocineras de los comedores escolares no estén vacunados. Los niños de Costa Rica van a comer a la escuela. Eso lo aprendí yo en la Liberia rural de los años 70, donde yo crecí. Mis compañeros comían en los comedores escolares y si no, no comían en la casa. Un niño con hambre no puede estudiar. Un niño con hambre no puede correr. Un, un niño con hambre no puede jugar bola. Las letras, los números, entran por la pancita. Entonces lo primero que debe suceder es que se debe vacunar a todo el personal docente de Costa Rica. Se debe vacunar a las cocineras y a los conserjes y a las conserjes. Para que vuelvan las clases presenciales. Don Pedro de la gran cantidad de consultas, generación de empleo. Si sí habla de generación de empleo, pero no se dice cómo se va a ejecutar y cómo se va a realizar para generar más empleos para todos los costarricenses. La única manera para generar empleo es bajando los impuestos y las cargas a la producción y al consumo. En Costa Rica pagamos el diésel más caro de toda Centroamérica. Y eso es porque pagamos un impuesto único a los combustibles de un 42%. Un agricultor le echa diésel al chapulín. Ese agricultor no ha arado el terreno, no ha sembrado la semilla, la semilla no ha germinado, la planta no ha echado frutos, los frutos no se han vendido, los frutos no se han pagado. Y ese agricultor pagó ese impuesto meses atrás de su capital. Es un impuesto que no es ni a los ingresos ni a las utilidades, es un impuesto al capital de trabajo del agricultor. Don Pedro. Es indispensable bajar el precio del diésel. Volviendo a experiencia e inexperiencia, está claro que este gobierno, pero clarísimo, que este gobierno, la inexperiencia nos ha costado, pero una tragedia, una crisis nacional. Es muy interesante, ¿verdad? Eh, Oír el presidente Carlos Alvarado cuando empezaron las famosas mesas de negociación en, en, en el Estadio Nacional, cuando dijo que le explicaran por qué él no pasaba de ser un periodista, ofendiendo a todos los periodistas o a todos los comunicadores. Claro, esa inexperiencia estamos totalmente de acuerdo, hace falta. ¿Tiene don Pedro ya visualizado su gabinete para el 2022? De sobra. Uh, eso lo he pensado y lo he repensado. Lo he pensado viendo que hay un filósofo. ...a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería... ...¿cómo no... ...cómo no... ...cómo no haber pensado en eso... <laughs> ¿verdad? Eh, ...en este momento... Eh, eh, ...nuestro ¿verdad? Ministro de Agricultura y Ganadería es un filósofo? filósofo... ...es un filósofo... ...así es... ...cuando debería ser un agricultor... ...cuando debía ser un agricultor... ...pero que sepa... ...también de la comercialización de los productos agrícolas... ...porque de lo que se trata... ...es de que los agricultores... ...vuelvan a ser prósperos... ...de nada nos sirve darle asistencia técnica a un agricultor si luego ese agricultor no va a poder vender a buen precio su producto. Entonces tenemos que cubrir toda la cadena de distribución. No puede ser que los agricultores de este país estén trabajando con agroquímicos del siglo pasado, además carísimos. Eso no puede ser. No, pero rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, eh, ¿qué mal anda Costa Rica en este tema? Y al regresar de la pausa vamos a comentar cómo no hemos ayudado a la agricultura correctamente. Vamos a ir a un corte comercial y ya pronto regresamos con todos ustedes aquí, con nuestro invitado de lujo, el diputado Pedro Muñoz. En Alimar Supermercados Upala, usted encuentra de todo para su familia, con promociones todas las semanas. Encuentre de todo en un solo lugar y a los mejores precios. Estamos en San Rafael de Chimurria, Upala. Contáctenos 84 42 61 26. Alimar Supermercados. Mi familia al servicio de su familia. Alimar, pensando en su hogar. Mi nombre es Víctor Guerra, propietario de gasolinero Pala. Durante 35 años mi familia ha estado apoyando nuestra comunidad. En esta oportunidad quiero comentarles que tenemos unas nuevas promociones que estaremos poniendo a disponibilidad de ustedes para que nos acompañen próximamente. Bueno mis queridos amigos continuamos en este es su programa la nueva normalidad. Don Pedro nos queda poquito tiempo eh, le decía antes del corte el problema que nosotros no hemos valorizado la agricultura, la pandemia y el Covid nos han demostrado lo importante que es la comida y hay una frase que a mí me gusta mucho y sin agricultores no hay comida. Cómo ayudar a los agricultores, pero ayudarlos efectivamente. Yo soy hijo de agricultores, yo sé lo que sufrían mis papás todas las semanas, todos los meses, todos los años, cuando lo que obtenían de la producción no alcanzaba para pagar los costos. Los agricultores pagan los costos más caros de Centroamérica, les pedimos competitividad, pero al mismo tiempo los obligamos a pagar agroquímicos caros, los obligamos a pagar tasas de interés caras, los obligamos a pagar diésel caro. ¿Cómo van a ser competitivos? Más bien son unos héroes. Primera parte, bajarle los costos de producción a los agricultores. Segunda parte, el agricultor saca su producto y se lo vende muchísimas veces a un intermediario que es el que se deja la ganancia. Necesitamos estimular el mercado para que más personas entren al segmento de intermediación, para que el agricultor reciba un mejor precio y para que el consumidor también reciba un precio más barato. Ok, don Pedro, nos queda poco tiempo, ya estamos en nuestra etapa de conclusiones. ¿Qué mensaje le daría hoy usted a los socialcristianos y a todos los costarricenses a semanas de que sea la convención del Partido de Unidad Social Cristiana? A los costarricenses les digo que no desmayen, que aguanten, que ya este gobierno del PAC se va a acabar, que ya viene el PUSC a rescatar al país una vez más que sabemos cómo hacerlo, que tenemos el equipo, los conocimientos, el compromiso, la experiencia, que ya lo hemos hecho en el pasado. Que nos den un chancecito, que nos den un chancecito. Vamos a devolverle la prosperidad a todos los costarricenses. Nosotros sabemos cómo. ¿Y a los socialcristianos? A los socialcristianos un agradecimiento de todo corazón por no aflojar, por no arrodillarse. Por mantener la frente en alto, por levantar siempre la bandera rojo y azul, por saber que nosotros podemos salvar al país y por no aflojar para nada. Nos nunca. Hacen, nos hacen una pregunta muchos televidentes: cualquiera puede ir a votar ese día, aunque no sea militante del Partido Unidad Social Cristiana sobre todo mucha gente que es apática o que no, quiere, no ha querido votar. Es una invitación para todos los costarricenses para que vayan a votar el 27 de junio, domingo 27 de junio. Todos los costarricenses están invitados a votar. Y un compromiso con las cooperativas, el sector vivienda, las asociaciones de desarrollo, todos los sectores que han sido abandonados por este país. Con ustedes, los sectores de este país, vamos a levantar a Costa Rica. Un mensaje final en un minuto, don Pedro. 30 segundos. Nunca está más oscuro que cuando va a amanecer, decía el filósofo costarricense Isaac Felipe Azofeifa. No desmayemos, costarricenses. Nosotros podemos sacar la tarea. Nosotros sabemos cómo sacar la tarea. Y lo vamos a hacer. Bueno, mis queridos amigos, desde este su programa La Nueva Normalidad hemos acabado por el día de hoy. Nuevamente agradecerles el honor de ingresar a sus hogares y nos vemos en un próximo programa de La Nueva Normalidad.